Bé, bona tarda a tothom. Anem a començar un acte que és una vella tradició del nostre màster, que és això que en diguem la lliçó inaugural del curs. I que té ja una llista llarga de professors convidats o de personatges convidats o d'artistes convidats. En les últimes 4 o 5 edicions hem fet coses tan diverses com una escenificació teatral d'un assaig de Steiner sobre la idea d'Europa, una conferència per un acadèmic prestigiós com Hans Belting, una presentació d'un cineasta sobre una obra de Walter Benjamin. Vam tenir fa recentment un artista conegut de molts de vosaltres, Pere Jaume. L'any passat vam tenir el Charles Melà, que és un acadèmic però també un gestor cultural important, que ha estat molts anys director de la fundació de la Bodmer Foundation a Suïssa, etc. I aquest any tenim el privilegi i la sort de tenir la persona que està al meu cantó, Frederic Amat, i aquí estem, no? Aquí estem fent aquest acte formal. Voy a hablar en castellano, ¿de acuerdo? Sí? Mira cómo sonríen los recién llegados. Sí, ya sabéis que me gusta imaginar este máster, esto del MECLAP, como un laboratorio. Es un laboratorio. Es un laboratorio en sí mismo, por lo que hacemos entre profesores y estudiantes durante el curso. Es también un laboratorio en el sentido de que estáis en un entorno sociológico que tiene intereses evidentes, ¿no? No estamos colgados en una montaña, en un campus maravilloso, rodeados de bosques, sino que estamos en un campus urbano y, por tanto, estamos al lado conviviendo con un laboratorio social, que es el de una sociedad que tiene dos lenguas en contacto, que al mismo tiempo es cosmopolita, una sociedad que intenta a veces a trompicones, pero intenta encontrar la manera de preservar su singularidad en un mundo global, ¿no? Estamos en un laboratorio donde se intenta acomodar políticamente estas aspiraciones de singularidad y globalidad, ¿no? Y estamos estas semanas, como sabéis y vivís cada día, en un laboratorio donde de una manera casi descarnada se están produciendo pues intentos de acomodar estas realidades y darles forma política en un sentido u otro. Bueno, y una parte también, yo creo, de este territorio y laboratorio MECLAP es esto, justamente no olvidarnos de que hay vida más allá de las clases del MECLAP. Bueno, ya lo sabéis, pero hay vida fuera del MECLAP, y la lección inaugural es una de las grandes ocasiones del máster para traer la vida de afuera aquí adentro, ¿no? Personas como nuestro invitado de hoy, pues justamente son personas que llevan tiempo, por profesión, por vocación, dialogando con la complejidad del mundo desde sus prácticas artísticas, que es lo que modestamente intentamos hacer en nuestras clases, en nuestras discusiones, en diversas asignaturas, ¿no? Intentar dialogar y explorar, intentando que sea de una manera informada y serena, justamente la complejidad del mundo que nos rodea, en este diálogo permanente que es nuestro MECLAP entre el arte, la literatura y el pensamiento. De manera que tenemos un invitado idóneo para esta situación,
Frederic, pues bienvenido al laboratorio. Bienvenido al laboratorio. Y para presentar a Frederic, le he pedido a alguien que conocéis muy bien, al profesor Monegal, que nos diga cuatro cosas sobre nuestro invitado, porque se da la circunstancia que Antonio Monegal conoce muy bien, es un buen conocedor de la obra de Frederic Amat. Fue comisario de una reciente exposición que quizá algunos habréis visto sobre las relaciones de Frederic Amat con el teatro, una exposición que estuvo en el Teatre Lliure en Barcelona, también en el Museo Thyssen, ¿no? en Madrid, con el sugerente título de Pintar la escena. De manera que, a ver si nos explicas quién es Frederic Amat de una manera breve. Gracias, Miquel. Y gracias a todos por estar aquí. Es siempre una satisfacción, un placer dar de nuevo la bienvenida, porque no es la primera vez, a esta casa, a Frederic Amat, que es un buen amigo y un gran artista. Frederic y yo nos conocemos desde hace ya prácticamente 20 años. Y creo que es cuando Miquel me dijo que había pensado en Frederic para dar esta lección inaugural, me pareció una opción idónea, precisamente porque Frederic ejemplifica en su obra este diálogo entre las artes y la reflexión que va más allá de ellas, que de alguna manera intentamos estudiar en este máster. Sobre todo ejemplifica una cosa que yo insisto en repetir siempre a mis estudiantes cuando hablamos de las relaciones entre las artes, que es que el mundo académico está parcelado de una manera que es bastante antinatural para los artistas. Hoy en día un artista no pertenece a un espacio, el de la pintura, o el del cine, o el de la fotografía, o el de la literatura, o el del teatro, como si fueran territorios estancos. Mientras que nosotros seguimos estudiando muchas de esas cosas desde disciplinas académicas cuyo objeto o cuya metodología está subdividida en una especie de provincias que pertenecen, quizá, si alguna vez lo fue, al pasado de las artes, pero ya probablemente un pasado históricamente muy delimitado. Hoy en día la mayoría de los artistas no transgreden todas las fronteras que se les ponen por delante. No tienen ninguna obligación ni responsabilidad de decir yo me circunscribo a un determinado campo. Frederic le gusta denominarse pintor, porque la pintura es central en lo que hace, pero desde esa centralidad ha explorado infinidad de campos con absoluta libertad y con absoluta exigencia. Creo que esas dos cosas de alguna manera marcan la manera en que nosotros debemos estudiarlas. Creo que una de las cosas que justifica el tipo de estudios en que vosotros estáis es precisamente, y el tipo de trabajo que se hace desde esta universidad, es la idea de que hemos de encontrar espacios e instrumentos para pensar una realidad de la producción artística no está, ¿no?, delimitada por las tradicionales estructuras del saber universitario. Digo que hace prácticamente 20 años que nos conocemos, porque la primera noticia de contacto que yo tuve con Frederic fue cuando se puso en contacto conmigo para la posibilidad de hablar sobre el rodaje que estaba preparando de un guión de Federico García Lorca, Viaje a la Luna, que nunca se había llevado al cine, y que, sobre el cual yo había hecho la edición. Entonces Frederic se puso en contacto conmigo y dice, si te parece, yo en ese momento estaba en Estados Unidos, si te parece, te envío el storyboard que he dibujado y hablamos
quería hacerte alguna consulta. Y dije, sí. Y pensé, bueno, pues me enviará pues unas papeles, unas fotocopias. Y yo recibí por correo en Providence, Rhode Island, esto, que todavía guardo como un tesoro, que es el storyboard entero dibujado de este guión, que cuando yo hice la edición dije, no creo que tenga sentido rodar ahora una película sobre un guión que se escribió en 1929-1930 con otros principios estéticos distintos. Y Frédéric me dio dos lecciones. Una, que sí tenía sentido, siempre y cuando lo hiciera un artista que creara con eso una obra propia. Y segundo, que había otra forma de leer. Y eso es lo que yo he aprendido a lo largo de los años en mi relación con Frédéric. Otra manera de leer. Una manera de leer que va de la palabra a la imagen. Yo había leído, probablemente mejor que la mayoría de la gente, ese texto, multitud de veces, lo había leído, lo había anotado, y ni remotamente se me podía haber ocurrido lo que se podía hacer visualmente con ese texto, con una imaginación libre, no atada por una restricción formal, pero sobre todo informada por una lectura muy atenta de lo que Lorca había escrito, con un conocimiento a fondo de su obra y con un conocimiento de toda la tradición de la vanguardia que había ocurrido desde que Federico García Lorca escribió este texto hasta el momento. Esto a mí me supuso una lección, pero me confirmó una hipótesis que yo siempre había defendido en todos mis trabajos sobre pintura, sobre el cine, sobre todas estas cosas, cuando detrás había una obra literaria. La idea de que cualquier adaptación que uno hace del espacio de la literatura al espacio de las artes visuales es ante todo una lectura. Y es por eso que, diríamos, y yo que me he dedicado a leer toda la vida, pues me encontré con otro señor que se había dedicado a leer toda la vida, pero que había dado además un salto, que es la posibilidad de leer y traducir esa lectura suya a ese espacio de la imaginación que hace visible lo leído. En eso, por supuesto, su parentesco con Lorca es evidente, pues que Lorca es un hombre que trabajaba también ese espacio de intermedio, pero luego tiene una relación muy estrecha con un montón de otros artistas plásticos, como Miró, etcétera, que ¿no? han sabido sacar fruto de esa relación. A lo largo de su carrera, esa exploración constante, esa no transgresión de cualquier frontera y de cualquier límite ha llevado a Frédéric a que de ese primer guión que adaptó sobre Federico García Lorca, luego hizo otro sobre un guión de Joan Brossa, luego otro sobre Cabrera Infante, luego uno sobre Juan Goytisolo, más un sinfín de películas que ha sacado de su propia cosecha, de su propia creatividad, siempre a partir de este estímulo que le ha dado el jugar con el sentido y la imagen, con un sentido que es un sentido totalmente heredero, y por eso tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí, de la manera como se entiende sentido en la poesía, que no es necesariamente el mismo que a lo mejor exige la tradición filosófica. Una manera muy directa de ir al misterio de las cosas, intentar decirlo rompiendo los límites en el que normalmente nos encontramos para acceder a ese misterio. En ese recorrido, pues hemos colaborado en muchas cosas, he ido siguiendo día a día, no día a día, pero porque es imposible seguir día a día el ritmo de producción de Frédéric, sino diríamos en paquetes de resumen de los nuevos proyectos que con su intensidad y capacidad de trabajo habitual va generando. Y luego, como decía Miquel, hemos
trabajado juntos intentando sintetizar una parte de lo que ha sido ese diálogo entre las artes que Frédéric ha practicado, que es su trabajo en el teatro. En el teatro, con el teatro, para el teatro. Sobre todo porque también nos lleva a recordar una cosa que a menudo se olvida cuando se habla de relaciones entre literatura y artes visuales, que el teatro es un arte visual. Es un arte heredero, es un arte literario, es un arte arraigado en la literatura, pero es un arte eminentemente visual. Y la intervención de alguien, ¿no?, que como dice Frédéric, come con los ojos, ¿no?, en ese campo enriquece, ¿no?, la lectura de los textos, porque introduce ese mismo tipo de dinámica que él ha practicado en su trabajo sobre el cine, y además, digamos, enriquece lo que es la propia puesta en escena, ¿no?, de obras desde alguien que está dentro y fuera de esa tradición. Frédéric es un pintor, pero es un hombre de teatro, en más de un sentido. No ha sido actor porque no le debe haber dado el tiempo, pero podría haberlo sido, mucho más que yo, a quien me ha tocado hacer de actor extra en dos de sus películas, por suerte en una a oscuras con un sombrero y un galván, por lo tanto no se me reconoce, y en la otra de espaldas, por lo tanto, pero Frédéric sin lugar a dudas hubiera podido hacer cualquiera de esos papeles. Insisto, este recorrido más o menos anecdótico sintetiza lo que para mí es la lección que aprendemos cuando dialogamos con artistas de nuestro tiempo. Yo siempre digo, es más cómodo trabajar con artistas muertos porque te ahorras tener que dialogar y no, tú haces con ellos lo que quieres, explicas las historias, mientras que el artista en activo sabe lo que quiere decir y es un interlocutor que siempre te provoca para ir un poco más allá. Ir un poco más allá, en el caso de Frédéric, quiere decir no tener ningún límite en la exigencia. Nada que pueda ser imaginado tiene que quedar por hacer. Eso ha sido un desafío constante y para mí eso es justamente lo que justifica, ¿no?, el arte, el romper los límites, un espacio de libertad absoluta. Y eso lo ha llevado Frédéric a la pintura, lo ha llevado al teatro, lo ha llevado a la fotografía, porque en este momento en Granada hay una exposición que parte de sus trabajos fotográficos, y lo ha llevado también al cine. Por no hablar de los espacios públicos, ¿no?, otro tipo de proyectos, el performance, o sea, me cuesta imaginar alguna tecla que no haya tocado, pero estoy seguro que como a los dos todavía nos queda mucho recorrido por delante y que estos, ¿no?, 20 años con un poco de suerte se multiplicarán, pues descubriré que todavía habían cosas que yo no había imaginado que podía hacer y que sin duda hará. Yo creo que hoy intentará de alguna manera hacernos con este título tan enigmático que nos ha puesto una especie de síntesis de algunas de sus relaciones desde su producción artística con las otras artes. Y sin más, cedo la palabra a Frédéric Amat y le doy de nuevo las gracias por estar con nosotros. Qué lástima, ¿eh?, porque con lo que me gusta a mí escuchar, aunque hablen de mí o a pesar de que hablen. No, pongan atención porque va a empezar en un segundo la lección inaugural del curso 17-18. Bienvenido. Buenas tardes. Agradecimiento al inicio por la hospitalidad de la Universidad Pompeu Fabra en darme la ocasión de comentar algún fragmento de este recorrido que el profesor Monegal mencionaba con gran generosidad y exageración. Agradecer al profesor Miquel Berga también la invitación para inaugurar este máster. El privilegio, les aseguro que es mío,
Hace un par de meses me pidieron el título de esta conferencia y yo propuse Lucey y la pedra. Lucey lo tienen aquí, es un selfie casi que me he hecho esta mañana. Yo los selfies me los hago pintando. Pero en serio, van a ver que a lo largo de mi intervención os voy a ir, vamos a ir acercándonos a este vuelo del pájaro hasta que se pose en la piedra. Hay un sentido que es lo que me gustaría al final del trayecto haber manifestado. Yo tengo unas notas, normalmente improviso, pero como me decían, es una inauguración de máster, son gente muy preparada, muy exigente. En esta ocasión, que yo había preparado mi charla y la había escrito, y está el testimonio de lo que les digo puntualmente y en catalán, porque sé que tiene que ser en catalán, dice, no, vamos a hacerla, y lo entiendo, en castellano. Con lo cual, sí que iré siguiendo mis notas, porque tenía preparada esta intervención en catalán, pero ahora, al tiempo que leo, haré la traducción al castellano. Quizá esto va a dar un tempo otro, pero lo van a disculpar. Hacemos el vuelo, levantamos vuelo, y me gustaría alzar vuelo mencionando el libro de los libros, un libro seminal, un libro simiente, que es un libro simiente de la literatura universal, un libro anónimo, y a su vez coral, un libro en el cual no existe autor, con lo cual no hay autoridad, ¿desde dónde? Un libro nómada, es un libro que tiene su origen, un origen sánscrito, en la India, viaja por Persia, la India, Persia, y acaba en los focos de Bagdad, y acaba finalmente en París, en Europa, donde toma forma de libro. Es un libro transversal de las culturas, donde conviven en sus narraciones tres religiones monoteístas. Ahí está la presencia de los judíos, los cristianos, los musulmanes. Es un libro mosaico, un libro donde el lector es autor, un libro inacabado, con lo cual es un libro infinito. Es un libro donde la imaginación y el suspense aplaca la crueldad y la violencia. Y un libro que toma, como decía, forma en Occidente, finalmente, en el año 1804, en una edición en París de Antoine Galland. Evidentemente, hago referencia a Las mil y una noches. Voy a hacer unas cuñas, porque yo creo que en estas charlas no quiere ser académicas, yo no soy, pero lo único que intento es hacer crónica de mi trayectoria, mi trabajo, ¿no? Entonces, una anécdota. Hace ya varios años se presentaba en Madrid un gran poemario de gran poeta, Luis Cernuda, La relea del deseo, con otro gran poeta, Paco Brines, que había hecho la edición, yo nunca digo ilustrado porque nunca, es que además no ilustro, y esto es una de las cosas que hoy hablaremos en esta charla, yo siempre digo iluminar, quizá la palabra es pretenciosa, pero sí es dar a ver lo que, de una manera subjetiva, entre líneas, capto, rapto, expreso, que hay en un texto, pero nunca extrañamente ilustro, no soy incapaz de tomar un texto y hacer una transcripción narrativa visual, ¿no? Por eso, sobre todo, me interesa trabajar libros que tienen esa dimensión poética con el gran territorio de vocación y estímulo que ofrece. Volviendo a Las mil y una noches. Estaba en Madrid presentando, como decía, el libro de Cernuda, luego el editor de Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, que editaba aquel libro, invitó a una comida al poeta Brines, a mí y a algunas personas más. Ya llegando a los postres, y aquí me estoy saltando ya el guión, pero bueno, esto lo va a ocurrir varias veces, me dice, Frederic, ¿qué libros te gustaría ilustrar?
como carta a los reyes de Oriente, ¿sabes? Que digo, te gustaría ilustrar. Y yo, como conversación de sobremesa, le di tres títulos. Uno, es obvio, es la primera gran novela, es un libro magno, La Odisea, de Homero. Es fascinante, es un libro, y además es un libro que sí tuve la suerte muchos años más tarde de trabajarlo, de ilustrarlo, con la traducción de Carles Riba, una traducción en catalán, donde hay una recreación. La Odisea es una maravilla y Carles Riba es un poeta. En este país, en Cataluña, tuvimos la suerte de tener grandes traductores poetas, con lo cual recreaban y daban una nueva dimensión doble, en este caso, a la Odisea. Bueno, la Odisea, en la terna que la Odisea, Las mil y una noches, y un libro que tengo un especial cariño porque leí muy joven, de alguna manera en la juventud, la mía y la de mi generación, tuvo una influencia la generación Beat, Kerouac, y ahí emprendimos todo un viaje que algunos seguimos, y había un libro que fue revelador, de cierta manera, de mis 17, 16 años, que es The Naked Lunch, de El almuerzo desnudo de William Burroughs. Y quizá por butad, porque pensé, para compensar esa cosa quizá pretenciosa de La Odisea y Las mil y una noches, dije, y El almuerzo desnudo de William Burroughs. Ahí quedó la sobremesa. 3-4 años más tarde recibo una llamada del editor y dice, ¿tú recuerdas en Madrid? Y claro, como iba a olvidar la presentación, ¿recuerdas que te pregunté? Y no, yo no recordaba, porque afortunadamente no soy una persona de tres libros. ¿Cuál de todos mi santuario infinito de mi biblioteca mental escogí en aquel momento, ¿no? Y, hombre, sí, claro, ¿no? Pero me guardé, que no lo recordaba, y pensé, ¿y ahora qué me van a ofrecer? ¿Cuál de los tres? Las mil y una noches. Fantástico. Tuvimos una reunión, esto era en mayo, el libro tenía que salir para Navidad, en diciembre, perfecto. Yo cometí una gran ingenuidad, que es pensar, claro, pues pensé, el verano da para mucho, lo pinto en verano, Las mil y una noches. Pues Las mil y una noches, lo he dicho antes, son infinitas. El propio Borges decía que nadie había leído enteras Las mil y una noches. Son infinitas. Aquí en esta sala hay una persona que es testimonio, que lo que digo es absolutamente cierto, quizá dos. Claro, pues a trabajar. Y en el finales de julio me llamó el editor diciendo, bueno, ya tienes el material. ¿Cómo el material? Si esto es para diciembre. Y dices, claro, pero para que un libro esté en diciembre, pues ha de entrar en imprenta en octubre o noviembre, y se ha de diseñar en septiembre y en agosto de vacaciones. Yo me quedé como un coito subterrúneo, porque tenía en aquellos momentos el estudio ya muy avanzado, había toda una piel de mil y una noches. Yo normalmente, como para hacer Diana, no, ojalá, siempre tengo que hacer dos o tres posibilidades para después escoger la imagen final. Y en este caso, la propuesta no eran 1, 10, 100, 200, eran 400 dibujos. Eso es una selección de los 800, 700 dibujos que se hicieron para Las mil y una noches. Llegó el editor al estudio con el diseñador, y al ver la dimensión de la tragedia, de lo que iba sucediendo, se llevaron algunos, hay que decir que tenían relieves, porque una de las cosas que hice para hacer, son tres volúmenes, aquí tienen dos portadas, son tres volúmenes, que trabajé mucho el collage. Hasta la fecha, y eso es algo que me ratificó el erudito poeta Pérez Inferre, no había una visión de Las mil una noches contemporánea. Chagall había hecho unos grabados, pero no se había trabajado una visión contemporánea de Las mil una noches. Y yo creo que el único medio puramente, realmente, dentro de lo que es el territorio de la pintura nuevo aportado por el siglo XX, en la pintura hablo, es el collage. No hay collage, esta idea de ver una pintura, por ejemplo, de Braque, ver un papel de periódico encolado
Y entenderlo como pintura es un hecho propio del siglo XX maravilloso. Hacia aquí podríamos decir una charla, hablar sobre este hecho del collage, que es fascinante, ¿no? Pero no es el que nos convoca. Como sea, sí trabajé, porque había una tradición de las mismas noches decimonónica, orientalista, y quise dar otra visión contemporánea de esta, de este maravilloso libro de los libros. La versión que trabajé fue del gran arabista Juan Bernet, autor de un libro que yo recomiendo, Lo que Europa debe al Islam de España, uno de los grandes referentes olvidados, como tantas cosas que olvidamos, pero conviene recuperar a Juan Bernet. Y durante 6 meses, la que acaba la historia, que se fueron con algunos dibujos y en la tarde recibí una llamada que agradecí. Y aún agradezco que es con una reunión editorial y decidieron darme carta blanca. Esto ya no pasa, es pasado. Pero es decir, dibuja, pinta y saldrá un volumen y cuando esté saldrá el segundo. Y ahí me adentré en la noche. Ahí me adentré en el territorio del sueño, en el territorio de Sherezad, que entiende que callar es morir. Entiende que narrar es una manera de sobrevivir y de entender y de convivir. Y también yo creo que Sherezad de alguna manera, y los que han tenido la experiencia, si no tienen el lujo, el privilegio de iniciarlo ya esta misma noche, lean las mismas noches, porque con Sherezad se inicia el suspense, el suspense. Y fui víctima de su suspense. Fui atrapado en la red de Sherezad y incluso me llegó una mañana y me desperté calmo, me había caído el pelo. Me quedó como una como las gallinas de aquí, un círculo. Fui al médico, un desastre. Y entonces me inyectaron y volvió a salir, me salió el pelo blanco, pero blanco, blanco, blanco. Iba con una luna. Esto parece, no es una anécdota que no me hace ninguna gracia, estaba aterrado finalmente, más o menos quedó este gris así. Pero aquel momento iba paseando por la calle, iba con una luna blanca en la cabeza. Pero bueno, todo esto es lo de menos. Lo que sí que quería deciros es ese territorio al cual invita, el territorio de la noche. De alguna manera es el territorio del artista. La voluntad del artista, ¿no? Eso yo no creo, yo abomino bastante de los artistas profesionales, porque no sé profesionales de qué, es una actitud de vida, y esta actitud de vida del artista, su territorio, es el territorio de la noche, es el territorio de la oscuridad que intentas iluminar. Pero no hablo de la oscuridad de la noche, hablo de esta noche, de alguna manera, que nos conmueve, esta noche del misterio que hablaba antes el profesor Oregal, que es que al que ahí sigo, ese misterio de la noche de la que venimos y no sabemos, es nuestra noche de cada día que desconocemos y es esta noche a la cual vamos y no sabemos. Esta es la noche. Esta es la noche que hace que esta efervescencia de imágenes que en el rato que estaré aquí intentaré comunicarles y es la que me persigue desde hace mucho tiempo. Hablaba que no era ilustrar, era iluminar. Aquí tienen unas dobles páginas de los volúmenes, los tres volúmenes de las mil y una noches. Incluso hablando de la noche, el 8, no olviden que es el número del infinito. En muchas lenguas, noche y 8 son palabras similares. Aquí tenemos, veo gente de diferentes lugares, hagan cada uno su Note, Otto, Wit, Nuit, Eight, Night, etc. Iluminar la noche. De alguna manera hay una voluntad de interpretación, como decía antes, de un texto, y de traducción. Y aquí sí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis en este papel del artista como intérprete, como traductor de un texto, en este caso, que es el libro que quiero iniciar este vuelo, que les decía, con las mismas noches. El concepto de
de traductor, sentido de intérprete, de crear unas imágenes, pero de alguna manera, esto es bellísimo, porque de alguna manera asumimos la aportación de otro. Es la incorporación de lo otro en la vida propia. Dejamos de ser nosotros para ser el otro, cosa que no ocurre cuando yo trabajo mis caboiras, mis deseos, si la palabra, en el estudio. De alguna manera hay una partitura que uno interpreta, y más que interpretar, yo diría la palabra traductor. Para mí, la palabra traductor, en sentido más amplio, no solamente como la asumo yo mi tarea como pintor, sino hizo un respeto infinito por los traductores. Hablaba antes del caso de este poeta, Carlos Rivas, pero permitidme que os haga una referencia muy, mucho más íntima, más privada, que es mi propio padre. Mi propio padre tiene una biblioteca que actualmente me rodea, la tengo conmigo, la heredé. Es el mejor legado que creo que un padre puede dar a un hijo. Es porque de alguna manera una biblioteca retrata a una persona. Una biblioteca que ha convivido con una persona, que implica una elección. Y en el caso de mi padre, una biblioteca que en la mayoría de libros, en un 90%, eran libros traducidos al catalán. Y de los cuales mi padre hacía una ficha. Yo tengo todo un fichero completísimo, y donde la mayoría, bueno, en Cataluña que hay un caso que conviene mencionar, que es la traducción de todos los clásicos. Hay una fundación, Bernat Metge, que hizo a través de un gran mecenas, se editaron todos los clásicos. Y esto no solamente era una aportación a la cultura, fundamental, tener todos los clásicos latinos traducidos, sino que además era una manera de dar trabajo y modos viventes a muchos poetas, traductores. Algunos de estos libros, además, el otro día lo comentaba y señalaba a un hijo mío, curiosamente, fíjate este libro, fíjate en este, Dioses, tumbas y sabios, la Odisea, este, ahí tenían un punto, que eran los libros referenciales. Y no suman más de 30, no suman más de 30 libros escogidos en varios centenares. Pero bueno, esto es lo de menos. Lo que sí que quería decir, que detrás de la biblioteca, en este caso, o legado que recibo, había una actitud. Y una actitud, evidentemente, estética, ética y también, sin duda, política. En el momento que aquí iban mal dadas, subsistía, había todo un mundo editorial impresionante de traducciones de libros en catalán. Es decir, creo mucho, y esto he visto, por ejemplo, tengo contactos con amigos, incluso familiares con Colombia, ¿no? ¿Cómo a través de las bibliotecas se han solucionado problemas sociales graves en Colombia? ¿Cómo se ha conseguido que las bibliotecas sean lugar de reunión? Hay una auténtica pedagogía bibliotecaria, ¿no? Al fin y al cabo, el amor a la palabra, eso implica un respeto a la pluralidad de voces. Eso es lo que quería decir. Y con este elefante dejamos estas mil noches, que evidentemente este viaje de trabajo, las mil noches, es fruto también de unos viajes físicos, personales, y de unos dietarios, que de nuestros viajes, como vivir en general. Pero cuando uno viaja, la avalancha de imágenes y de pensamientos se estimula, como es propio, yo tengo que descargarlos. Yo no puedo viajar sin descargar en mis libretas dibujos, anotaciones, fotografías. Es una manera de descargar, pues si no llegas agotadísimo. Es decir, voy haciendo el viaje y la manera de descargar es tener mis libros de notas que apenas reviso ahí se pierden en unas estanterías, en unos anaqueles, ¿no? Viajes a la India donde he permanecido tiempo largo, viajes a Egipto, a Túnez, a Marruecos. Sí, también fueron
no el almacén, pues la despensa, donde ir a recuperar, pero no recuperar en sentido directo, sino depósito. Es decir, las experiencias dejan depósito y es este depósito el que estimula y das a ver a través de este depósito. Sin duda, el libro Las mil y una noches es un libro puente entre Oriente y Occidente. Y aquí sí que quiero entrar a mencionar el nombre de una persona a la cual en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona quisiera que esta charla fuese mi rendido homenaje de admiración y estima, a un amigo que desapareció este año, un gran escritor, puente entre nuestra cultura occidental y el mundo árabe, que fue Juan Goytisolo. Un gran amante, un gran conocedor, que tanto quiso a las mil y una noches. Una de las experiencias que recuerdo con Juan Goytisolo era hablar de las mil y una noches y de tantas otras cosas. Y esta charla, de alguna manera, como van a ver, toma el vuelo, ahora abro las alas, sigo abriendo las alas, y el pájaro sigue avanzando con esta memoria de homenaje y reconocimiento a Juan Goytisolo, que es un caso singular en el panorama cultural por estos lares. Y el vuelo es el año 2007. Y nunca mejor dicho vuelo, porque en el año 2007, que es cuando conozco personalmente, conocía y había leído a Juan, y además a Juan ahí tiene un tríptico literario, Cotovedado, que de alguna manera es autobiográfico, es decir, hay una manera de acercamiento al autor a través de tres grandes libros, que, lo cual abre puertas y ventanas y después adentrar al propio autor, ¿no? Pero conocerlo personalmente, lo conozco desde el año 2007, cuando hay la posibilidad de una aventura, de un vuelo fantástico, privilegiado, que fue el estreno en el Teatro Real de Madrid de una ópera, con el título de Viaje a Simor, con una ópera compuesta por el músico y compositor José María Sánchez Verdú, estrenada bajo la dirección musical de José Luis López Cobos, y donde ahí me encontré. Son circunstancias donde uno, yo creo que tiene una gran inocencia, ingenuidad, pero también osadía, ¿no? Me encontré haciendo de director de escena y escenógrafo de una ópera en el Teatro Real. Estamos hablando de una situación donde nunca me había encontrado en esta responsabilidad, pero que el entusiasmo de llevar a cabo esta aventura me animó a llevar la escena. Sobre esta experiencia, hace un par de días tomaban unas notas que decían: la intención de Viaje a Simor, por mi parte, era visualizar 14 escenas como relámpagos de una ars combinatoria, un retablo de visiones en un aparente, tan solo aparente, discontinuidad narrativa, pero con una lógica poética más allá de toda tramoya de la razón. La escenificación regida por la música de una visión centrífuga de la memoria y la contaminación, se abre la escena y viajamos en ello. Y ahora, no se preocupen, no llegarán al sueño, porque dura apenas un minuto, son pequeños. Así se iniciaba la ópera. Título: Viaja Simur. Simur. Sí que hay que aclarar qué es, por si alguno de ustedes, qué es Simur. Simur está, vamos a hablar de una novela en concreto de Juan Goytisolo, Las virtudes del pájaro solitario, pero está en un libro referencial del sufismo, que la traducción es La asamblea de los pájaros, otros le llaman El coloquio de los pájaros, es igual. Es un libro escrito por Attar, del siglo XII, un gran poeta sufí, en el cual hace la gran metáfora de los pájaros, cientos, miles de pájaros, emprenden el vuelo, atraviesan
Si te va, es curioso, porque el sufismo aquí es algo que volvemos, siempre aquí olvidamos. Es tan importante el contacto con el mundo islámico. Es decir, incluso hay estudios, la profesora López Baral ha hecho un libro maravilloso, San Juan de la Cruz y el Islam. El sufismo y el misticismo, y aquí, ¿qué voy a decir yo? Modestamente, teniendo a Amador Vega en primera fila, pero el sufismo y el misticismo evidentemente tuvieron muchos puntos de contacto, obviamente. Y, bueno, los pájaros a través de siete valles, las siete moradas de Santa Teresa, es decir, a veces esos encuentros. Y finalmente, para hacer la historia corta, solo 30 pájaros, los demás perecen en la travesía, solo 30 pájaros que han emprendido el vuelo llegan y ven al rey, a la divinidad, a Shimur. Y no es fácil, llegan en estado casi putrefacto, sin plumas, pero ven. ¿Qué es lo que ven? Un espejo, se ven a ellos. Obvio. Es decir, la divinidad está en uno. No, Dios no es otro. Todo eso lo digo con cursiva y casi en voz baja por respeto al profesor Amador Vega que está aquí. Pero sí que si hay una imagen que podría dar, ejemplificar o dibujar lo que intento decir, sería un círculo. Ahí está. Y esto es el misticismo y eso es el sufismo. Conócete a ti mismo porque en ti está la respuesta. No sé si lo he dicho. Pues sería esto, ¿no? Entonces, en este viaje a Shimur, ahí están los pájaros, ahí se iniciaba, ahí tienen el prólogo de la ópera del viaje a Shimur. Más o menos, ¿eh? Pues con la claridad que hay. Estos han de imaginar que está en un teatro oscuro. Ah, mejor. No, ver, sí, para, bien hecho. Pues que nada más no sé si tiene que estar. Perdona. No pasa nada. Esto era la introducción. Aquí tienen, porque detrás es lo que con generosidad comentaba el profesor Monegal, ¿no? Yo no sé hacer, bueno, es que ni hago películas. Para hacer una película tengo que dibujar. Yo creo que una de las grandes voluntades del arte del siglo XX es la imagen en movimiento. Incluso Bacon ha esta voluntad, pero también es un tema que ahora sería para alargarnos mucho. Pero yo entiendo las cosas cuando las dibujo. Yo pude hacer
la película hasta la fecha inédita de Lorca, porque para desentrañarla, para entenderla, para darla a ver, la tuve que dibujar en esto que llaman storyboard. Eso sería el storyboard de lo que acabamos de ver. Ah, aquí aparece, no tenía que aparecer ahora, por ahí está, las virtudes del pájaro solitario. Ahí voy. En este vuelo de Simur tomaremos otra deriva, que son las virtudes del pájaro solitario, San Juan de la Cruz. Y conviene hacer un paréntesis y recordarlas: que se va a lo más alto, que no sufre compañía, que pone el pico al aire, que no tiene determinado color y que canta suavemente. Pero volvemos a Simur. Este dibujo es el personaje que, acabando el prólogo que habéis visto, esta asamblea de pájaros, curiosamente hay que decir que estas imágenes que han visto están filmadas, muchas por mí, en diferentes lugares, y pintadas encima, es decir, que no es material de archivo. Aquí hay un homenaje, se ve aquí, este es un dibujo evidentemente mío, con anotaciones. Fijaros, para hacer un personaje, como voy anotando, como una especie, no de storyboard, sino de memoria del transcurso. Es un cuadro de Felician Roch, que al propio Goytisolo, cuando hizo La actitud del pájaro solitario, que será el tema que ahora voy a abordar, pero aún estoy aún en el viaje a Simur, porque las virtudes del pájaro solitario fueron el esquema que vertebró la ópera, y además inspiró la ópera del viaje a Simur. Y este personaje, que va lanzando cuerpos, o lleva como un rebozo lleno de muñecos que va lanzando, es el que aparecía bajando una escalera en una sauna donde había todos unos figurantes en el teatro ópera desnudos, porque claro, en la sauna no podía estar con abrigo y bufanda, ¿no? Y a mesura, no había empezado la ópera, que llevamos 5 minutos, porque esta introducción duraba 1 minuto y la primera escena se iniciaba, la gente se iba levantando y se iba yendo. Entonces, bueno, pero aquí lo tengo, porque no me creen, pero si alguien tiene interés luego, aquí tengo pero, por ejemplo, un fantasma recorre el Teatro Real. Unos señores entran en una sauna y empiezan a emparejarse, etc. Hubo abonados que se deshacieron en Teatro Real. Me escupieron, gritaban. Pero curiosamente, esto, en mis tiempos, la agitación, la subversión, las vanguardias, era algo que animaba. Pues no, que esto se traduce, qué gran fracaso, se estrena en el Teatro Real y ha sido un gran fracaso, cuando era una maravilla. Es decir, ¿cómo hemos cambiado? Que cuando las cosas son por un público carca y casposo, rechazadas, se toman como fracaso, cuando ha sido lo que ha alimentado todas las vanguardias. Pero este tema tampoco quiero entrar, porque podríamos entrar aquí y abonarnos a largo y tendido. Pero el dibujo del árbol. Y aquí, antes de entrar las virtudes del pájaro solitario, que, como decía, vertebró la ópera, entre los dos textos de Paul Celan, Ramón Llull, el propio Datar, etcétera, acababa haciendo referencia, y además es un, claro, aproveché también la posibilidad de tener el Teatro Real para filmar algo inédito y que ahora ya no se podía filmar. Es decir, a veces una pequeña fotografía crea una pista y que es saberla tomar al vuelo. Siempre es mejor un pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Que dicen. Pero, y tomar esta imagen, que era la fotografía que vi de Carabanchel. Y filmé la galería principal de Carabanchel, donde había una red. La galería se cerró, modelo de Carabanchel se cerró en el inicio de la transición, porque, como saben, era un lugar de referencia durante toda la dictadura, triste referencia, una cárcel panóptica como la modelo de Barcelona, incluso la prisión de Valencia, y fue ocupada por cantidad de gente joven que vivían en la modelo como ocupas, y lanzaron todo lo que había en las celdas sobre esta red de la galería principal, que en su día se hizo para evitar suicidios o atentados. Aquí tienen
un interludio de la ópera Viajes y Mor, con lo cual quería cerrar mi comentario a esta ópera, y van a ver cómo tiene relación con la introducción, etc., ¿no? Finalmente tiene relación con una caligrafía propia mía y está, es un traveling filmado. Ahí tiene. Otra escena de la ópera, en este caso, es Alan McLachlan, el violinista, que ahora ha tenido años más tarde una gran repercusión y reconocido justamente, y Serge Laverre, que ha sido compañero de ruta y de tantas colaboraciones. Otra imagen de Serge y los pájaros, el coro de pájaros que la acompañan. El mismo 2007 decía, y conviene recordar, que la ópera Viajes y Mor tenía como columna vertebral la novela de Juan Goytisolo, Las virtudes del pájaro solitario. En este escrito, la narración, este escrito de Goytisolo, la narración se sitúa en un ámbito atemporal, en un espacio mental, más que real, en el que se establecen paralelismos entre la época y vicisitudes de San Juan de la Cruz y la actual, dando a ver las dificultades que tienen que arrastrar los heterodoxos, todos aquellos que huyen del pensamiento establecido. Perdón, este es un desacolado, es una imagen del final, de la última escena de Simor, que había una danza donde todos los bailarines llevaban un espejo, con lo cual se iba creando un reflejo de todo el teatro real, porque era un espejo delante y detrás, ¿no? Y es, así acababa, como jíbaros dando vueltas. Ahí tienen mi libreta de anotaciones, estos, pero no son de viajes físicos como estos de la India que mencionaba, sino viajes de este viaje a Simor, ¿no? Y aquí varias ilustraciones que hice, incluso el de la ilustración de la portada, que es el primero a la izquierda, arriba, de lo que fue propiamente el libro, que se hizo una edición paralela a la ópera. ¿Y dónde estaba yo? Todos aquellos que huyen de pensamientos establecidos. Las referencias a la Inquisición y a las dictaduras, a los pensamientos totalizadores e intolerantes, son evidentes en esta novela de Juan Goytisolo, Las virtudes del pájaro solitario, donde en sus páginas se muestra una visión apocalíptica de las desgracias naturales y enfermedades que relacionan una pandemia como la peste con la enfermedad contemporánea del SIDA. Con el amigo Juan Goytisolo tuve el privilegio de una amistad cercana y en sus últimos 10 años de vida, y nos encontramos en diferentes viajes, ya fuera que viajaba a Marrakech o incluso en Ciudad de México, en Madrid, etc. Él visitaba periódicamente la ciudad de Barcelona por sus consultas médicas,
y o trabajos con editorial o su agente literaria, la gran agente Carmen Bacech. Al anunciarme su llegada, él mismo se declaraba nacionalista de la Rambla y se instalaba, se hospedaba siempre en el Hotel Oriente, donde pasaba a recogerlo para hacer un paseo por el Raval. Nos perdíamos realmente, que la mejor manera de pasear, nos perdíamos por el Raval y recordábamos y recordaba escenarios de el que fue su gran amigo y el que actualmente reposa no muy, muy lejos de él, en Larache, Jean Genet, que la tumba de Jean Genet, como saben, está en Larache, y la tumba de Juan Goiti solo está en Larache, porque es muy difícil ser enterrado, si no eres musulmán, en un cementerio musulmán. Hubo manifestaciones, aquí no se ha hablado de todo esto, pero en Marrakech hubo manifestaciones de mucha gente, sobre todo gente joven, que querían dejar salir a Juan Goiti solo de Marrakech y que fuese, pero no se podía enterrar en un cementerio musulmán. Entonces se encontró la solución del cementerio de Larache, donde está enterrado el cuerpo de Jean Genet, y no muy lejos hoy está enterrado el cuerpo de Juan Goiti solo. Bueno, pues recordamos a Jean Genet por el Raval y siempre acabamos en lo que el otro escritor colombiano, Fernando Vallejo, llama la Rambla paralela, que es la Rambla del Raval, ¿no? Y tomando un té en un bar no muy lejos de este inflado gato botérico que está ya aparcado. En una ocasión, comentando el libro de las virtudes del pájaro solitario, aquí tenéis una escena de la Inquisición, poblada de pájaros, original que ofrecí a Juan, y lo tenía en su casa en Marrakech colgado. El propio Juan me dijo que a mediados de la década de los 80, por una gran dolencia física, estaba convencido de que era portador del virus del SIDA, de la SIDA. En aquellos días decía que leyó como consuelo a San Juan de la Cruz, volvió a leer a San Juan de la Cruz. Y no se veía las ganas de hacerse una analítica, temeroso. En pocas semanas escribió intensamente el inicio de la novela de las virtudes del pájaro solitario en esta situación de incertidumbre que tenía, ¿no? Más tarde, evidentemente, se hizo la analítica y en saberse ser negativo y continuó el proyecto de las virtudes del pájaro solitario, y donde toma presencia el personaje y la obra de San Juan de la Cruz, sobrevolando las páginas de la novela, que, fiel a su elogio de la heterodoxia, hace de su novela un ejercicio de una otra, y eso es importante en la obra de Juan, cada novela es una otra forma de narración, contra todo posible canon establecido y a la vez un diálogo con las tradiciones culturales de la que forma, digo tradiciones porque no es la tradición cultural, porque Juan era una persona, como decía, pues había tradición cultural la propia y otras muchas, sí. Vivió muchos años en Francia, en Estados Unidos y de todo el mundo árabe, incluso él hablaba el árabe. En una de estas encuentros en el Raval, como vamos de tiempo, ¿no? Llevamos 2 horas y media hablando, ¿no? En uno de esos encuentros, que ya se convirtieron felizmente para mí en privilegio y tradición, me entregó un sobre. Y habíamos hecho la ópera, y había hecho las ilustraciones de las virtudes, y en este sobre dice: ten, escribo poco, ahora escribo artículos de prensa, pero he escrito una narración que me gustaría que leyeses con el título, que es un autosacramental, lo cual me sorprendió
que hubiese escrito un autosacramental. Llegué al estudio, pensé, un autosacramental, y de repente sí, abro, me encuentro un texto, y en ese texto pone, el título era Yo misma soy infierno y cielo. Autosacramental, y ponía, durante mi estancia en California, así empezaba como una cita, durante el curso universitario 1969-1970, un estudiante me habló de la existencia de una maquiladora en la que una veintena de esclavos voluntarios eran explotados sin salario alguno por un individuo que los sometía a un riguroso régimen carcelario. Y aquí empieza un autosacramental, que es una maravilla. Creo que son los textos breves de Juan, los últimos textos referentes. Y a mí, claro, había en sí mismo el autosacramental, hacía un comentario sobre esta devoción ciega, que ahí están todos obedeciendo esta devoción ciega a este personaje. Bueno, ahora podía leer fragmentos, que no tenemos tiempo, pero que él, Juan, quería que este fuese publicado en El País. Bueno, pues empezó a dibujar, envió a Marrakech copia de los dibujos preparados para ese texto, 3 o 4. Juan los aprueba, ponte en contacto con El País, llegan al país, silencio. Pasó un mes, silencio. Al mes y medio, oye, Juan, los dibujos, ¿lo sabes? No, no, parece que ahora, como es la Inmaculada Concepción, prefieren que no, se tiene que ser en Babelia. Esas son historias que cuento porque que suceden hace 2 días. Estamos hablando de 2007, creo que. 2011. Tiene que salir, ¿no? Bueno, pues no esperamos años, andará para que sea la Inmaculada Concepción. Ahora es Navidad, es el texto para Navidad, país, ¿no? Bueno, llega un momento que veo que Juan empieza a inquietarse, habla con el director del periódico, ¿no? Con el presidente del CEPARC, me llama y dice, oye, está solucionado, una buena noticia, va a aparecer en el número 1001 de Babelia, que es nuestro número, claro, yo con las 1001 noches, el número 1001, no había el número 1000, el número 1001. Yo llego el sábado, compro la prensa, y veo que no está. El autosacramental, yo misma soy infierno y cielo, que hay una censura grave. Entonces hablo con Juan, oye, me lo ha parecido, no, entonces Juan, no sé qué hizo. Pero en el 1002 dice, saldrá la semana que viene en portada de Babelia, tu portada, que era una muy inocente danza de falos, ¿eh? Entonces, pues, muchos falos danzando. Llega el sábado. Aquí tienen la portada que apareció, el gran escritor Juan Marsé. La portada fue censurada y la prueba que está censurada es que la publican en su interior, pero en el momento de publicar no la publicaron. Sí, en página interior aparece el yo misma soy infierno y cielo, y evidentemente aparecieron las cartas y en contra y la iglesia y todo. Pues ahí, la historia, y tardó como 6 meses en publicarse ese texto en un periódico dizque de los más de izquierdas del país. Bueno, esto es lo que sí, para reafirmar a la situación, que me pareció bastante triste. Como Juan cumplía 80 años, pensé que lo propio era regalarle una edición, una plaquette de su texto, y pues esta es la que hicimos. Y lo hicimos porque hice con Estela Robles, que siempre compañera de ruta y sobre todo diseño, que sabe. Entonces, ahí está la plaquette, y fuimos a Marrakech a llevarle finalmente, pues ahí está el texto, yo mismo, y la ilustración, que se hizo una edición de su autosacramental. Pero aquí no acaba la historia. Bueno, estas son las imágenes que les enseñaba, esta sería la plaqueta editada, la ilustración, y aquí no acaba la historia, porque en otro encuentro en la Rambla de Raval, con Juan Goytisolo, me vuelve a dar un sobre, y en esta ocasión el sobre pesaba mucho más,
Yo ya empecé a coger la adicción y gusto a estos sobres de Juan, porque todos eran un reto. Y me dice, oye, léete esto con calma, es de las últimas cosas que he escrito. Y ahora que me han dado el premio Formentor, estamos hablando del año 2012, un año más tarde del Plauto Sacramental, dice, es un sainete ibérico. ¿Esto es sainete ibérico? Me quedé, ¿un sainete ibérico que ha hecho tal? Bueno, pues muy bien, sainete ibérico, llego al estudio y yo en esto sí, inmediatamente abro el sobre, empiezo a leer y veo que es un diálogo de dos tortugas que se despiertan de un largo sueño de muchos años, de 50 años. Una tortuga se llama J y la otra G. Y empiezan, tú, ¿todavía estás dormido? No, empiezan un diálogo. Y este diálogo es fantástico porque está trufado de canciones. Y Juan dice, bueno, esto estaría bien hacerlo en Formentor y montar, tú que haces teatro, como decía el profesor Moregal, muy seriamente, pero yo intento ridiculizarme a mí, yo sigo tanto para un zurcido como un descosido. Dije, bueno, pues además, como hace teatro, dije, pero Juan, yo no sé, entonces pensaba en Formentor, dos tortugas, ¿cómo lo hago? Y al ir leyendo el texto, como el texto además aparecían imágenes, por ejemplo, esta imagen, que ahora hablaré de ella muy concretamente, que es el bombardeo del año 38 en Barcelona. Digo, no, pues esto si no es una obra de teatro, un diálogo, no, esto es un perfecto guión para un corto, para una película. Digo, Juan, he leído esto, pero no hagamos tú mismo, tú haz lo que quieras, tú decides lo que quieras. Bueno, pues, claro, y en ese momento que dije esto, ya me estaba responsabilizando de hacer la película. Finalmente la película se hizo con medios mínimos, construí una caja de cartón, etc. Y se llegó a hacer la película. Y se llegó a presentar la película que existe, Memorias de Tortuga. Evidentemente son películas que se ven en ocasiones puntuales. La película dura 20 y pico minutos, no es el momento porque se llevaría la tarde, pero sí que hoy les traigo un regalazo. No porque yo soy embajador, así que el regalo, yo hago de mensajero, que es el papel mejor de mensajero, de algo que sucedió y algo que van a ver ustedes, y lo van a ver como estreno mundial. Por primera vez no se ha visto, aparte de unas visiones domésticas. Y tiene que ver con una historia muy, muy, muy curiosa. Cuando me dio este sobre, y yo pues, me envalentoné a llevar a cabo la película, y etcétera, etcétera, y cuando se estrenó en Barcelona, Juan dijo, yo vendré al estreno. Se presentó en el 2013 en Caixa Forum, aquí, una tarde, y además con una historia, pero viajaré a Barcelona para decirme qué bien, Juan, porque así también dice unas palabras y esto tomará perfecto. Dice, pero por cierto, me gustaría que me hicieses un favor, Juan, lo que tú quieras. Me llego al Hotel Oriente el martes, eso se presentaba el jueves. Me gustaría que el miércoles me acompañaras a un lugar. Evidentemente, ¿a qué hora te paso a recoger? A las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana llego al Hotel Oriente, el coche, y puntualmente estaba Juan, muy serio, hizo fotografías pávido en la puerta, esperando, sube al coche, vamos, buenos días, ¿cómo estás, Juan? Qué gusto verte. Juan, dime dónde vamos, yo te llevo, pero ¿dónde? Me dice, ¿sabes dónde está Viladrau? Sí, claro. Dice, es un lugar que hace 70 años que no estaba. Y antes de irme, yo entendí, quiero volver a este lugar. Entonces empezamos ya a coger la autopista hacia el Montseny, hacia Viladrau, y en el trayecto empieza a contarme, claro, la historia. Esto ocurrió en el 38, 17 de marzo, esta foto es importante, aparece en la película. También hay que decir que él me dijo un comentario, la película está llena de canciones que las quiero cantar yo, él. Fantástico. Entonces ahí me fui con un mini equipo a Tánger y grabamos a él cantando canciones. Y después esto implicó una larga conversación de por qué estas canciones. Él me, y esto no está grabado, pero él me dijo que
tenía muchos insomnios y para recuperar el sueño, mira que fácil tomar una... No, él cantaba esas canciones, por eso las recordaba de memoria, como van a ver ahora. Y en la película hay un megáfono donde es la propia voz de Juan Goytisolo cantando esas canciones o unas citas. Pero volvamos en esta visita a Viladrau el día antes del estreno de La Memoria de Tortugas. Entonces me dice, es que en Viladrau fue el lugar desde una ventana donde vi salir por última vez a mi madre, que murió en ese bombardeo del año 38, delante en la Gran Vía, delante del cine, lo que es el cine Coliseo. Yo he hecho unas investigaciones, que es curioso ahora, es pura anécdota, pero curiosamente, si se fijan, porque yo siempre me he extrañado esta fotografía, fíjense en el bombardeo, como son pequeños, son bombas, pero esta, la de la Gran Vía, toma una presencia mayor que las otras. Incluso el fotógrafo italiano, uno de los pilotos que la fotografió, se debió sorprender, y curiosamente encontré un artículo que era la trágica historia del joven camionero muerto por una bomba de Mussolini, y la cuenta su hijo, que aún vive, un tal Josep Santacana, que ahí iba por la Gran Vía, historia que yo desconocía, por eso el tamaño de esa explosión, iba su padre. El personaje que lo cuenta tenía 14 meses, su padre 28, conducía un camión lleno de explosivos que saltó por los aires el 17 de marzo del 38. Es decir, una de las bombas tocó un camión lleno de explosivos, lo cual multiplicó y fue el desastre absoluto. En este desastre murió la madre de los hermanos Goytisolo, que casualmente iba a comprar unos regalos para la onomástica de San José, el 19 de marzo, de José Agustín. Me contó Juan en el trayecto, dice, y llegaron a pocos días los regalos. Quedaron abandonados el desván. Desván de la casa que nos íbamos acercando. Claro, yo conozco Viladrau como todos nosotros, quizá algunos, pero claro, dije, por aquí, 70 años, por aquí, a ver, no, aquí, esta es la ventana. Entonces, de esta ventana Juan vio y hizo su madre, dice, por unos segundos tuve la intención de pararla, pero no sé si es una imagen que tengo ahora o fue así. Ahí tienen varias escenas o fotografías, la primera... Es Juan, en la grabación que van a ver a ustedes, porque claro, a mí me ocurrió una cosa que es maravillosa hoy en día. ¿Qué es esto? Yo soy un fan. Les puedo filmar con una conversación. Fue una tentación. No me vi, y además él sabía que lo estaba filmando, los comentarios que hacía, la situación de aquel día, lo filmé con el teléfono. Y de esta conversación se hizo una película que la van a ver a ustedes como decía por primera vez. Esos son dibujos preparatorios para la película. Este personaje que existe en Barcelona, que lo he ido siguiendo, me dio la solución, aquí tenéis los bombardeos, porque donde proyectábamos en la caja esta de cartón gigante las dos tortugas. ¿Cómo realizar unas tortugas? Pues claro, yo no quería hacer unas tortugas con cartón piedra ya apareciendo. ¿Cómo dar esa referencia de memoria? Entonces fue unos cúmulos de objetos, de alguna manera, y agradecer, y siempre, ahí está el tortugón que soy yo, las dos tortugas, agradecer los colaboradores, todo el equipo, pero en concreto, a Albert Pla y Joan Baixas, que hicieron Tortuga J y Tortuga G. Y aquí está Juan Tánger, cuando grabábamos a él cantando. Entonces, sí, ahora me da mucho gusto por primera vez mostrar este documento que se llama La crónica de lo que es la película Memoria de Tortugas. En la Cinémathèque de París vi noticiarios de aquel bombardeo aéreo. Murieron 800 personas en un día. Me aterrorizaba la posibilidad de ver el cuerpo de mi madre.
No soy hijo de mi madre, sino de la guerra civil, de su mesianismo y de su odio. Mi infancia se desarrolló en condiciones bastante extrañas y esto creó en mí y en mi hermano Luis la firme necesidad de convertirnos en escritores. Una manera y una... ¿Qué? Que ha sido un estreno frustradísimo. Más bajo. A ver, ahora volvemos. Uf, perdón, ¿eh? ¿Dónde está esto? ¿Aquí? ¿Qué es esta? Que clicar. ¿No? ¿Vale? Está muy alto, ¿no? Desaparecerá. Eso es para que haya más suspense, ¿eh? El PSG. No, es que todo el paro cuando saco la barra. Uf, perdón. Ya la Cinémathèque de París vi noticiarios de aquel bombardeo aéreo. Murieron 800 personas en un día. Me aterrorizaba la posibilidad de ver el cuerpo de mi madre. No soy hijo de mi madre, sino de la guerra civil, de su mesianismo y de su odio. Mi infancia se desarrolló en condiciones bastante extrañas y esto creó en mí y en mi hermano Luis la firme necesidad de convertirnos en escritores. Una manera y una necesidad de comprender el mundo. Volvemos al lugar como el culpable retorna siempre al sitio de su crimen. He venido a Viladrau porque tenía interés en volver después de 72 años de ausencia, o más, o 74. Com es diu vostè? Jo, millor, Juan Goytisolo. Sí. Hi ha un d'aquí de Viladrau que sempre parla de vostè. Perdona'm si no parlo gaire en català, perquè he viscut tota la meva vida fora d'Espanya. Mi padre era un personaje con ideas. Era químico y durante la guerra civil tuvo una pleuresía, pero aparte de esto era un personaje patético, bueno, pobre con lo ocurrió con su mujer y cómo tener unos hijos que nunca lo entendimos. Yo escribí bastantes años después un relato que nunca publiqué. Era de alguna manera el retorno a Viladrau y era la fantasía del hombre del bosque. Era como una especie de sueño de miedo y erótico a la vez entre el hombre del bosque que se relacionaba con Viladrau. Ya estar por aquí o por aquí, la casa donde habíamos establecer un poco más arriba. Yo creo que era esta. La habitación de mi padre era aquí, había el comedor allí y una especie de salón. Luego la habitación, las habitaciones nuestras estaban al lado de la calle. Thank you.
trataron de encajar en la cabeza desde el final de la Guerra Civil hasta que me fui de España, no recuerdo nada, no aprendí nada, y lo único que quedaban eran las canciones de aquella época. Y un día escribí este sainete, son las memorias de dos tortugas que se llaman J y G y que van evocando y que van resucitando el tiempo en el que han vivido. Mira, de todos los himnos nacionales que conozco, el único que me gusta es el de la República. Pero no lo puedes tomar en serio. Es como una especie de charanga así. A mí me gusta mucho. Todos la marsellesa muy seria, a los enfants de la paz. Todos los himnos son repugnantes, excepto el himno de Riego. El himno de Riego cantado con esto queda muy bonito. Uno, dos, tres. Si los curas y monjas supieran qué paliza se van a llevar, subirían al coro gritando libertad, libertad, libertad. La 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 Estaba matriculado como yo en la Facultad de Derecho, pero conocía todas las librerías con libros prohibidos, y fue el que me inició en el barrio chino. Entonces, cuando él conocía a Limpia, y Limpia, cuando nos veía, cantaba siempre esta canción. Pero a pesar de todo, yo te adoro, aunque nunca besar pueda tu boca. De púrpura encendida. Claro. Se habló del año 56 porque Monique se quedó sorprendida y con mucha ingenuidad había un refranillo que aquí no pongo las canciones, terminaban bien, coño, bien, de su opinión participo yo también, haz bien y no mires a quién, cabrón. Y entonces Monique preguntó en una casa de discos si tenía. La llenaron los refranillos. La Miranda, la gran urbanización, orgullo de Barcelona por su bella construcción. Buen emplazamiento y clima, agua abundante y segura, un terreno en la Miranda es vivir la vida pura. Són dos tortugues que porten molts anys varades en aquesta caixa de cartró. És a dir, hi ha una lentitud, hi ha... un estat d'aletargamiento amb aquestes dues tortugues, no? Ja trobarem el to. ¿Qué años hacemos? Parecen siglos. Un discurso patriótico. ¡Qué guerra! Ves com el canta memòria, l'Augusto. És aquest, és el G. I va dir, tu recordes de que va mal seguido. I canvia tu, sí. Lo de que edad resucitaríamos con la de la niñez. ¿A los 20 años? ¿O en la que teníamos al momento de morir? I llavors les notes més agudes eren amb aquestes. Que són com les afinades. A part de la banda sonora amb un sol instrument, doncs... Thank you.
Si al menos tocaran algunas de nuestras canciones de antes. Dios por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. Por Dios por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Lucharemos todos juntos, La gente hace cola para verlo. Invernamos unos añitos. Quizás al despertar veamos algo distinto. Bueno, bueno. Pues han tenido un estreno mundial. Ya vamos, mejor dicho, posando. Sí, llevamos una hora y media. Pero es un 3 minutos les voy a robar, porque sí que el vuelo hay que posarse. Y ahí la piedra. Pues, bueno, ¿y la piedra por qué? Bueno, la piedra también, otro estreno de una acción que hice recientemente en otro lugar que, donde comentaba la memoria de un espacio emblemático de la ciudad, como en La Pedrera, esta casa de piedra, de alguna manera, esta gran ola de piedra, con estos balcones, esta forja que sería la espuma de, de esta ola de piedra, donde con dos personas, el Baró Debel, hicimos una acción, con lo cual cierro esta intervención, que ha sido un privilegio, y es la acción se llama Zootropo. Thank you.
con estas imágenes el pájaro se posa y pues sí, de alguna manera es una celebración de la tinta y una celebración, lo que he intentado explicar a lo largo de mi charla, ¿no? Que de alguna manera lo que intento es celebrar el misterio de la vida. Muchas gracias.